Ay, gracias, Perla y Vito. Voy a presentar a mi invitada de hoy, Federica Balaco, nuestra amiga odontóloga de la casa que Fede, el año pasado ya te tuvimos acá. Así que bueno, agradecerte por ser parte de este consultorio online. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre es un honor volver a verlos. Me encanta la energía que siempre se vive acá y bueno. Aparte, Tata tiene su Arpet Love. Sí. Me comentaba, tiene mascota y tiene su Arpet Love. Sí, tengo mi Arpet Love del pomelo, mi labrador chocolate, que lo amo. Así que está inmaculado en un cuadro gigante en mi habitación. Muy bien, muy bien. Ahí la mascota, me encantó. Lo amo, ¿no? Bueno, con Fede. Fede, hoy propusimos un tema bastante interesante. Me parece que creo que todos en algún momento apretamos nuestros dientes así, dijimos, ay, algo me pasa, es bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Qué tema que se habla hoy en día muchísimo, ¿no? Te diré que casi todos los pacientes que me vienen a visitar al consultorio me consultan por esta patología. Bueno, más o menos para que todos podamos entender ahí en la casa, el bruxismo es una parafunción involuntario, ¿sí? Es una actividad involuntaria de los músculos de la masticación que generan un apretamiento y frotamiento de los dientes. Esta patología puede darse durante el día y durante la noche. Ah, mirá, durante el día. O por durante, ahí desconocíamos. Claro, o en ambas. Y también puede darse en niños como en adultos. Mira, ¿sí? Niños también. Exactamente, ya vamos a hablar un poquitito de todo eso. Bueno, mira, como esto es un consultorio online, desde ya, si tienen alguna duda sobre el bruxismo o algo que les está pasando en la boca, desde ya nos mandan sus mensajes al 2615. No, ¿lo estoy diciendo bien? 2615-6-57 77, gracias, Clarita Sechín. Ahí nos pueden mandar sus preguntas, a ver. Todo lo que quieran preguntar, que aprovechen a sacarse las dudas. Bien. Que como podamos, se las vamos a ir resolviendo. Bueno, entonces vamos a empezar nosotras desde ahora. ¿Cuáles son los síntomas, Fede, del bruxismo? ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos bruxando? Bueno, a ver, para esto es sumamente importante, bueno, visitar al odontólogo de manera frecuente, como todos ya saben, porque yo ya lo venía explicando a lo largo de, nuestras juntadas. Las visitas cada 6 meses van a permitir que el odontólogo pueda diagnosticar esta patología. Mucha gente ya viene al consultorio sabiendo que bruxa, ya sea porque una pareja, un familiar les dijo, los mandó al dentista diciéndole, escúchame, estás bruxando porque haces ruido durante la noche, ruidos terribles, ¿qué está pasando? Porque se siente, ¿no? Ese frotamiento, se escucha como el rechinar de las piezas dentarias o un golpeteo de los dientes. Entonces ya los familiares los van mandando, ¿sí? Otra gente también llega al consultorio por, específicamente por dolencias, dolores, malestares musculares. Por ejemplo, vienen con dolor de oídos, dolor de cuello. Claro, porque es una contractura que también se te produce en esta parte de acá, ¿no es cierto? Exactamente, claro. El músculo masetero, que es el que viene desde acá arriba hacia abajo, que es un músculo que tiene mucha potencia, se contractura y generan dolores generalizados en todo el cuerpo. Entonces ya nos levantamos con dolores, con molestias, malestares, malestares a nivel dentario, como sensibilidad, dolor cuando te tocas el diente y sentís que está sensible. Claro, que está sensible, que te duele, comes la tostada a la mañana y el primer mordisco que le das ya tenés como esa sensibilidad, ese dolor generalizado, ¿sí? Y el dentista en el consultorio lo puede diagnosticar porque se ven los desgastes dentarios, ¿sí? A nivel de los bordes incisales, que son los que cortan o los que mastican las muelas, se ven desgastes claros de ese frotamiento que ejercen con el bruxismo y cómo los dientes se empiezan a dañar. Pero lo tienen que diagnosticar ustedes. No es el autodiagnóstico que empezamos a decir, tengo bruxismo, voy, me compro algo, algún calmante o algo. No, tienen que ir al odontólogo. Claro, exactamente. Eso sería lo ideal, ya saben, porque el odontólogo va a poder diagnosticar el tipo de bruxismo que tiene esa persona a través de una anamnesis, una historia clínica completa. Para a partir de eso poder establecer un diagnóstico, un tratamiento correcto, ¿sí? Si no, no va a servir de mucho y no vamos a ir a lo realmente importante. Claro, escuchamos, Fede, también mucho que la causa, ¿no?, del bruxismo es el estrés. Sí. Estoy estresado, tengo bruxismo, pero no es la única causa, sino que hay un montón también de consecuencias del bruxismo. Exactamente, por eso hablo mucho y hago mucho hincapié a la hora de establecer un correcto diagnóstico, de verlo de manera profesional, ¿sí? Porque muchas veces el bruxismo también puede ser causado por malposiciones dentarias, ¿sí? Malas oclusiones que se han ido desarrollando durante toda la vida y eso estimula un apretamiento dental. Entonces, muchas veces con tratamientos adecuados de ortodoncia podemos llegar a mejorar y solucionar este tipo de problemas.
muchas veces sí, el estrés, la ansiedad, malos hábitos alimenticios afectan, malos hábitos posturales, producen que todos estos tipos de patologías se agraven. Pero eso no significa que tenga que ser constante. ¿Significa que se puede tratar? Exactamente. Bien. Eso siempre, eso sí se puede tratar, obviamente hay que tratarlo. Pero muchas veces el bruxismo no es constante, no es crónico, sino que da por momentos, por etapas en la vida de cada uno. Como vos decís, Dani, tiene mucha carga emocional, de estrés. Sí. Y me imagino también escuchándote que la pandemia aumentó un montón los casos de bruxismo. Un montón, un montón. Y cada vez se habló más del tema. La gente también cada vez investiga más, ¿no es cierto? Aprende más. He escuchado que muchas personas se les terminan cayendo los dientes por bruxar. Claro, porque el efecto y la severidad puede ser muy, muy, muy elevada. Y eso puede dar a afectar si se mantiene en el tiempo y si no hacemos controles adecuados y tratamientos adecuados, generan problemas dentarios permanentes. Y ya ahí no tenemos mucho más que hacer. Entonces, la verdad que es muy importante verlo, tratarlo. Ir al odontólogo. Sí, diagnosticarlo y no dejar que el tiempo pase, porque hay momentos que brux y momentos que no. Bueno, no dejar que eso pase. Bien. Tener el cuidado de utilizar una placa. ¿Cuál es el tratamiento, Fede? Una vez que vamos al odontólogo, nos diagnostican que tenemos bruxismo. ¿Cuál es el paso que sigue? Bien, el tratamiento convencional, digamos, el que más se utiliza hoy en día, es la utilización de una placa, una férula oclusal que se llama, de generalmente de acrílico, es rígida, o sea, bien dura, que se coloca en los maxilar, el maxilar superior, ¿sí? Y que esto tiene planos de mordida para permitir que la mordida y la oclusión sea correcta. Esto permite una relajación muscular y, por supuesto, protege a nuestras piezas dentarias del desgaste. Claro. ¿Sí? Y del movimiento que las mantiene quietitas. Exactamente. Entonces evitas que los dientes se muevan, que los dientes se desgasten. De última, destruís una placa de relajación, te haces una nueva, pero no destruís tus dientes. Claro. Es más, mucha gente al usar placas se da cuenta de lo que está bruxando por el desgaste que ejercen esas placas. Claro, claro. ¿Y cómo las destruye? Entonces ahí es cuando te empezás a asustar, ¿viste? Decís, no. Esa placa que estás hablando, solamente la tenemos que usar de noche. Por ejemplo, nos están escuchando, están diciendo, sí, mira, tengo bruxismo, pero no tengo ganas de usar la placa. ¿Esa placa hay que usarla de noche o en el día también es recomendable usarle por no sé, se me ocurre, momentos de descanso, estás en tu casa, te la pones un rato? ¿Cómo es el tiempo de la placa? Mira, todo eso depende, obviamente, del diagnóstico, porque hay personas que bruxan de día y personas que bruxan de noche o personas que bruxan en ambos momentos. Entonces, si vos sos una persona que bruxa diurno, te conviene usarlo durante el día. Si no, en la noche. Si vos no bruxás durante el día, digamos, usarla por ahí te puede generar incomodidad. Como todo, es algo que hay que aprender a utilizarlo. Al principio es un poco incómodo porque es una placa rígida, tiene su tamaño. Entonces, cuesta acostumbrarse, pero les aseguro que con el tiempo y dedicación, van a ver que después la van a necesitar. Así como una necesidad, no van a poder dejar de dormir sin su placa de relajación. Bien. Asegurándose de que sus piezas dentarias están protegidas. Bueno, mira, ahí me dice el productor que están llegando preguntas. Bueno, genial, es que las vamos a leer y las vamos a compartir. Mira, hola, soy Romina de San Rafael. El dentista me dijo que tenía bruxismo por estrés y ansiedad. Me hizo la placa de descanso y mejoré bastante, pero me truena la mandíbula y se me va para un lado. Y además tengo tinnitus. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver la otra preguntita. Dale. Acá nos dice Pato. Hola, sufro de bruxismo, uso placa desde hace mucho. ¿Cuál es el pronóstico cuando ya han pasado muchos años? Saludos, Patricia. Te mandamos un beso. Tenemos otro mensaje por acá. Sobre bruxismo, ¿sí o sí es necesario comprarse un protector bucal? De ser así, ¿siempre tiene que ser uno hecho a medida o puede ser uno tipo los que usan los jugadores de rugby? Bueno, mira, también esa pregunta. Súper, súper. Sí, sí, sí. Buenísimas todas las preguntas. Está bueno porque son dudas que la gente tiene a diario, ¿no? Claro. Bueno, un poco para responder, el bruxismo puede ser crónico, es decir, lo podemos tener durante toda la vida o puede ser esporádico por momentos. Mi recomendación es que utilicen siempre una placa de relajación y que obviamente esa placa esté controlada por el profesional, el odontólogo, que cada 6 meses cuando vayan al control la lleven a la placa para mostrarla, que el odontólogo la pruebe, controle la oclusión, controle las guías de desoclusión que se llama, para ver si es una placa funcional, ¿sí? Claro. Si está en condiciones para que la sigan usando o no, ¿sí? Y esto es muy importante. Todas las placas deben ser realizadas por un profesional certificado, ¿sí? Un odontólogo. No se pueden comprar protectores bucales porque el material es distinto, el protector bucal es una silicona
y lo que va a hacer es estimular todavía más esa sensación de apretar. Si va a querer morder más la silicona, se va a destruir al cabo de nada, una o dos semanas. Aparte, Fede, ¿no la hacen con el molde de tu dentadura? Exactamente, por supuesto. Tiene que ser algo cómodo si lo vas a usar durante toda la noche. Tiene que ser algo que relativamente te quede a tu medida. Que encajen en tus dientes. Claro, porque si no, imagínate, es una incomodidad, no lo vas a poder usar. Y es importante, aparte, que reproduzca exactamente tu forma de morder, tu oclusión. Por eso es un trabajo que lleva su dedicación, se hace con el laboratorio de prótesis dental en conjunto con el odontólogo. Bien. Requiere un montón de pasos y dedicación para hacerla de la manera que se tiene que hacer. Totalmente, como todo. Siempre que diagnostican algo, tienen que ir al médico y que ahí, o en este caso el odontólogo, y que nos diagnostiquen, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Fede, me comentabas al principio que en menores también puede aparecer el bruxismo a partir de los 6 años. Bueno, esto es súper interesante. Es súper interesante porque vienen muchos padres, ¿no?, como muy preocupados, porque me dicen, che, ¿no sabes? Mi nene aprieta los dientes y hace un ruido, ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Bueno, para que se queden tranquilos, hay una etapa que es la etapa de recambio dental, ¿sí? Que se cambian los dientes de leche por los dientes permanentes, que va entre los 5 o 6 años hasta los 10, 12 años. Y en esa etapa el bruxismo es fisiológico, es natural. ¿Y para qué lo hace el cuerpo, el organismo? Para estimular la salida de los elementos dentarios permanentes, para el desarrollo de la musculatura y de esta manera el crecimiento del cráneo y facial. Claro, pero no tenemos que preocuparnos. No, bueno, y pensar que pasa algo, que no sé, que está algo emocional, sino que puede llegar a pasar por el cambio de los dientes. Exactamente, para que se queden tranquilos. Obviamente que si ven que esta patología se vuelve más complicado, durable en el tiempo, ahí sí estaría bueno consultar con el profesional para ver qué puede llegar a estar pasando. Y bueno, importante también cuidarle la boca a nuestros hijos de chiquititos, ¿no? Importantísimo, es la base. Sí, es la base. Le van a salvar la vida. Fede, ¿algún ejercicio para hacer en casa cuando bruxamos? ¿Algo, movimiento de la mandíbula, meditación, no sé qué podemos hacer? Obvio, siempre tratamientos alternativos, ya que esto está relacionado mucho con el estrés y la ansiedad. Viene muy bien hacer prácticas de relajación como el yoga, la meditación, hábitos alimenticios saludables. Es muy importante, antes de irte a dormir, no comer pesado, ¿sí? Porque eso también hace que el cuerpo vaya a dormirse de una manera que no es la mejor ni la más adecuada. Mejor es irse liviano. Todo eso ayuda a relajar el cuerpo, a que duerma de una manera más favorable, ¿sí? Y vaya a otras técnicas alternativas. Se está utilizando mucho hoy en día las inyecciones en la articulación con Botox, que genera una relajación muscular y ayuda mucho a evitar, ¿viste?, que existan estas contracciones en casos más severos. Se utiliza, ¿no? Claro, o sea, cuando es más crónico, digamos, y es en el día y en la noche, que cuando llega, digamos, a otro nivel el bruxismo, pero por sobre todo me parece ser conscientes de lo que nos pasa, conocer nuestros dientes, cuidarnos y darnos cuenta que si nos llega a pasar algo de todo lo que nos acaba de decir Federica, si sufrimos estrés, si nos levantamos con esta contractura que tenemos acá en el cuello, si comemos algo a primera hora y vemos que nuestros dientes están sensibles, ir al odontólogo, pero por sobre todo ir y hacernos los controles. Son tan importantes nuestros dientes que por ahí no nos damos cuenta de la importancia. Tal cual, y nunca hay que llegar a la patología, ¿sí? Nunca hay que llegar a arreglarme algo. Simplemente, y lo mejor es, digamos, solucionarlo de antemano. Totalmente. Siempre es mucho mejor prevenir que curar. Y ya saben, pueden ir a visitarla a Federica también, que siempre es un gusto verte, Fede, y escucharte. La verdad que muy clara y nada, se entendió un montón lo del bruxismo. Espero que les haya servido. Estuvo puesto tu cuenta de Instagram todo el tiempo para que te busquen también y te puedan hacer las consultas ahí. Lo que necesiten, que me quieran preguntar, me pueden escribir y bueno, voy a estar solucionando las dudas. Bueno, consejo, ir al odontólogo sí o sí. Nos quedamos acá, vamos a seguir hablando con Fede y nosotros ya venimos. Muchas gracias. Gracias.